tardes. Arrancamos a nivel nacional. Saludamos a Pablo Montaño en la ciudad de La Paz y Gonzalo López en Cochabamba. El mundo está mirando lo que sucede en Venezuela. Esta mañana, muy temprano, el presidente encargado, Juan Guaidó, convocaba a todas las personas a salir a las calles para apoyar el levantamiento militar que se estaba gestando en diferentes zonas del país. Un grupo de militares que estaba custodiando al principal líder opositor, que tenía detención domiciliaria, Leopoldo López, lo liberó y él también, junto a Juan Guaidó, estuvo liderizando estas marchas. Estamos viendo los momentos de tensión que se registraban en las principales autopistas esta mañana en Caracas y vemos el momento más trágico de la jornada. Una tanqueta de las fuerzas gubernamentales arrolló a varios manifestantes opositores en la autopista Fajardo, horas después del inicio de un enfrentamiento entre ambas partes. El incidente se registró cuando los militares que respaldan al gobierno de Maduro intentaban recuperar el control en la zona ubicada cerca de la guarnición militar La Carlota. En esa zona también se registró un intercambio de disparo entre las fuerzas leales a Maduro y los militares y civiles que acudieron al llamado de Guaidó en lo que ha sido bautizado como la Operación Libertad para derrocar a Nicolás Maduro. Guaidó, en el momento de convocar a la población a levantarse contra el régimen de Maduro, señaló que el momento es ahora.